La presencia, hablando de los candidatos presidenciales, es indelegable. Mejor no lo puedo decir. El Carri le lanzó directamente a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado y cuestionó que el aspirante presidencial por la plataforma unitaria no lidere personalmente su campaña, de cara a las elecciones presidenciales. Durante esta entrevista con Julio Riobó, que se ha convertido en la envidia del 2.0, en su nuevo programa matutino aquí y ahora por la Iguana TV, calificó el accionar de González como una gran irresponsabilidad. Cito textualmente sus palabras. La presencia es indelegable. Si tú no haces campaña. Tú mismo estás haciendo un grave daño. Si no puedes hacer campaña, ¿cómo vas a ejercer el poder? Repito la pregunta de Antonio Ecarri. Si no puedes hacer campaña, ¿cómo vas a poder ejercer el poder? Por eso el título de este programa de hoy, El fraude ya está en curso. Y tiene que ver con este señor. Escuchemos por favor a Antonio Ecarri en el nuevo programa de La Iguana.tv, programa matutino, aquí y ahora, con el gran Julio Riobó. Adelante. La presencia es indelegable. Si tú no haces campaña tú mismo, pues estás causando un grave daño. Si no puedes hacer campaña, ¿cómo vas a ejercer el poder? Porque vas a ser nada más y nada menos que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No se estaría cometiendo el jefe un delito en el hacienda? Con eso. Mira, no sé, no, no, he, no he revisado el Código Penal para, para tipificarte que eso sea un delito, pero lo que sí me parece es una gran irresponsabilidad. Me preocupa cuando usted me dice que, bueno, yo no mando el afiche, pero sí mando el lápiz. No, no, bueno, porque el lápiz siempre está. Y yo, he, y yo he dicho a todo mi equipo que cuando llegan, llegan con un lápiz. Y llegan con el lápiz, ¿por qué? Porque es el símbolo de un proyecto político, no de una persona. Y ese proyecto político es, son ideas... Ese proyecto político son planes, son proyectos. Es todo un proyecto de transformación nacional con base en la educación y el trabajo. Eso es muy, eso es muy bonito. Eso, es muy, eso, eso está cargado de mucha simbología. La .tv, La verdad hecha tendencia.